tarda a tothom. Bona tarda a la presentadora, a María José, la nostra companya, que avui està en tareas governatives. I als companys de la resta d'associacions, a tots vostès. Jo em passaré al castellà perquè, bueno, perquè no pateixen, jo sempre dic, perquè no pateixen, passaré al català, al castellà. Realmente es el tema del acceso a la carrera judicial es un tema complejo, muy complejo. Es complejo, es, yo diría, incluso que poliédrico, porque tiene muchísimas facetas, hay muchos intereses, hay un ámbito ideológico, hay un ámbito político, hay un ámbito corporativo, hay un ámbito incluso sindical ahora mismo con la política de Ruiz Gallardón, que por una parte pues ha hecho un ERE, algunos de vosotros estáis aquí, de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, y además ha dado un toque importante, un toque de atención importante a convocar muy pocas plazas, de tal manera que ha dejado tambaleando la propia escuela judicial. Y esto pues nos hace pensar en qué pasa con las pruebas de acceso. Claro, para muchos de los jóvenes que estáis aquí, el pensar qué hacéis, si preparáis oposiciones a judicatura o os dedicáis a otra cosa, qué certeza, la seguridad jurídica, un congreso, unas jornadas que se están celebrando ahora mismo en Girona, qué seguridad jurídica tiene un joven que decide presentar y preparar las oposiciones a la judicatura, invertir X años de su vida. Este año la promoción de la escuela, la media de preparación ha sido 4,9 años, la media, lo que quiere decir que hay algunos que han estado hasta 8 años, hay algunos que han estado 2, 2 y medio, hay un poco de todo. Con el colapso, por otra parte, de otras vías de acceso, el tercer turno porque se suprimió, se reformó la ley orgánica para suprimir el tercer turno. El cuarto turno se reformó también, pero no se ha convocado y probablemente no se convoque en algún tiempo. Y entonces, claro, surge proponen la temática de esta mesa en un momento realmente difícil y además ante un público que los intereses son también diversos. Y entonces las expectativas sobre lo que podamos hacer esta tarde debatiendo las diversas asociaciones, yo creo que son expectativas que de antemano van a ser difíciles de satisfacer a todo el mundo. Yo empezaría diciendo que hoy, es decir, en 2013, estamos ya en el siglo XXI, las técnicas para seleccionar a profesionales, tanto en el ámbito público como privado, no tienen nada que ver a las que existían hace 20 años. No tienen nada que ver. El objetivo, cuando se intenta seleccionar un profesional, es comprobar el perfil que tiene de conocimientos, de habilidades, de técnicas, para realizar un trabajo que también tiene otro perfil. Y ese trabajo también tiene un perfil diferente. Es decir, no es lo mismo, si nos vamos a la judicatura, no es lo mismo la oposición hace 40 años que la oposición ahora, el sistema de acceso hace 40 años que el sistema de acceso ahora. Cuando yo vine a Barcelona en el año 90, pues fui a ver a quien había sido juez del juzgado de primera instancia e instrucción de mi pueblo, de Yecla, en la provincia de Murcia, durante 9 años. Era entonces un juzgado de ascenso y había estado 9 años. Y don Joaquín Ruiz de Luna y el Pino, magistrado aquí que estaba en la sala social, entonces estaba todavía en los juzgados social, pues me invitó a su casa a cenar y resulta que tenía encuadernadas las sentencias civiles que había dictado en Yecla. Y en los 9 años que había estado en Yecla había dictado 103 sentencias civiles, las cuales tenía encuadernadas y eran sentencias preciosas. Es evidente que el aprendizaje de aquel opositor en su día
de aquel opositor brillante que fue y que después se formó antes de ir a mi pueblo, por lo relativamente pequeño. Ya había estado de jugado de entrada en otros, luego fue allí 9 años. Es decir, cuando este hombre siguió con su carrera profesional, cuando vino aquí, pues le había dado tiempo a hacer todas estas cosas. Había resuelto también una serie de incidencias en la quiebra que había habido, la quiebra de Camarasa, que todavía se recuerda en el pueblo, que era una quiebra muy, muy compleja. Es decir, que el sistema de acceso era un sistema ponderado y además existía también luego toda una vía para el aprendizaje. Yo mismo tuve otra experiencia. Yo soy del cuarto turno de la primera época, soy del cuarto turno de la segunda convocatoria. Cuando aquella convocatoria era pésima, el sistema metodológico para seleccionar a los candidatos era pésimo. La prueba está que un servidor pues fue elegido para entrar e incorporarme a la carrera judicial. No, pero lo digo de verdad, o sea, siempre puede haber. Yo en aquella época había trabajado como abogado 15 años, había sido secretario del Colegio de Abogados de Murcia, había sido 9 años profesor de Derecho Civil de la Universidad de Murcia, pero no obstante no me preguntaron de nada de lo que yo había hecho, ¿no? Era entonces una prueba donde era una especie de caballo de resistencia, donde te preguntaban de todo según se le ocurría aquella tarde, y según la suerte que tenías, pues te pasaban del administrativo al penal, del penal al civil, del civil a la Grecia clásica. Yo me acuerdo que incluso pues acudimos a la Grecia clásica, pero antes de presentarme yo, pues el que iba delante de mí, yo fui el más joven de mi promoción, que ya tenía mi edad, el que iba delante de mí, que era un señor de edad provecta, más o menos como yo tengo ahora, un poco más joven, pues este señor era conocido porque había sido secretario de un tribunal de una ciudad importante, y bueno, pues a esta persona había escrito un libro que le regaló a los miembros del tribunal, se los dedicó además, y bueno, pues únicamente le preguntaron por el objeto del libro. Entonces, claro, había una disparidad en la. Ahora realmente han cambiado las cosas. El cuarto turno tiene una metodología que, a partir de la primera, de la reforma de la ley orgánica, del primer, por ejemplo, el civil presidió Siol, donde hubo pues un dictamen, y a partir de ese dictamen objetivo, que se hacían unas preguntas, etcétera, etcétera, pues tenía un sentido. Pero realmente, lo cierto es que yo, aun con mi bagaje profesional como jurista, etcétera, me fui a un juzgado de nueva creación donde se vivía en aquella época, año 89, con relativa tranquilidad. Con relativa tranquilidad quiere decir que, bueno, pues a mediodía te ibas y a lo mejor alguna tarde te quedabas a trabajar cuando tenías guardias. Entonces ingresaba a un juzgado mixto, etcétera. Y poco a poco, claro, el panorama ha ido cambiando. Yo, después de mi paso por la Escuela Judicial, conozco pues a muchos de los compañeros que han pasado por allí, y el otro día pues me encuentro a uno que está en un juzgado penal, y bueno, pues me faltó poco pues para darle ánimos, para decir te acompaño en el sentimiento, porque estaba absolutamente agotado, trabajaba los sábados, trabajaba los domingos, no podía, tenía una carga de trabajo inmensa, le estaban enviando todos los días denuncias, la presión de los tribunales, encima ahora le venía una inspección, y realmente estaba a punto de llorar. Y claro, ¿qué pasa? Pues de primer destino. Y la semana pasada veo a otro compañero de mi última promoción de la escuela, de hace 2 años, que me dice que está en la sala penal de la Audiencia de Palma de Mallorca, y además que está llevando el caso más famoso de los que se trata allí. Y este alumno es de la Escuela Judicial hace 2 años, no es que no esté preparado, pero que hay esas absolutas diferencias. Hay otros que fueron a juzgados de lo social, hay otros que fueron a juzgados de lo mercantil, o directamente a un juzgado de una capital como Barcelona, donde desde luego no va a dictar en 9 años
103 sentencias, sino que es una vorágine de trabajo donde se va a meter. Entonces, claro, para pensar qué tipo de perfil del puesto de trabajo, tendríamos que pensar, se van un poco menos que al infierno. Se van además a que les reduzcan el sueldo, a que los machaquen y a tener un régimen disciplinario muy duro como nunca se ha tenido, y además a ser responsables ante la sociedad de temas muy gordos, de temas incluso que la clase política no ha podido solucionar. Es decir, que la responsabilidad que se adquiere con la entrada en la carrera judicial es un poco para echarse a temblar. Con esto no quiero desanimar a ninguno de los jóvenes que han venido hoy aquí a ver si preparan oposiciones o no. Si estuviéramos en otro ámbito, diríamos, a ver, estamos en un espacio de confort, el sistema ha funcionado desde el siglo XIX, más o menos bien, aunque no es el mismo sistema que el siglo XIX. Yo he tenido ocasión, en un trabajo que hice sobre la oficina judicial precisamente, cómo se fue generando la carrera judicial. La carrera judicial fue un proceso muy difícil de integración. La primera vez que se hizo jueces con una prueba objetiva y sin intervención del ministerio para nombrarlos a dedo, pues fue un éxito tremendo, pero cuando vino el ministro siguiente, echó de la carrera a todos los que habían anulado las oposiciones y se fueron a su casa, ¿no? Y estábamos hablando de 1847. Poco a poco se fue conformando la carrera judicial como en términos generales como la tenemos, pero durante muchos años, es decir, hasta 1924, hacía falta haber ejercido como mínimo 2 años de juez o de fiscal. Es decir, que se exigía ya un cierto haber pisado los tribunales, haber pisado el juzgado. Eso se fue poco a poco, suprimiendo, hasta encontrarnos a la fecha de hoy, donde prácticamente no hay ninguna prueba escrita, ¿no? Luego ha habido épocas donde se han hecho ejercicios prácticos, donde se han hecho dictámenes. Ahora mismo no tiene que ver la oposición de hoy, no tiene nada que ver a la oposición de hace 40 años tampoco, sino que se ha ido depurando de elementos extraños a lo que fuera el proceso de decir los temas, del recitado de temas, de unos temas que además también han cambiado. Y han cambiado, aquí hay un preparador ilustre que yo vea, que identifique en la primera fila. Claro, los temas, ¿cómo se hacían antes? Pues los propios opositores se hacían sus temas. Y eso ya era un trabajo ímprobo, era un trabajo a partir del cual comprendías lo esencial de la temática y lo transportabas allí. Ahora no, ahora las editoriales ya te venden unos temarios que son lo que es objeto de... Y peor aún, yo he estado en tribunales de oposiciones, es que esos temarios los tiene el tribunal. Y si no dices lo que dice ese temario, que ya previamente está organizado, pues parece que te has dejado algo, y si te han dejado algo, pues eso no sirve. Claro, el cambiar de sistema, eso despierta muchísimas sospechas. Y en primer lugar, hay un factor ideológico político que esto lo fastidia totalmente. Y es, bueno, se ha entendido que como el sistema viene de antiguo, pues esto genera jueces conservadores. No es así. En la República también estuvo. En la República también estuvo durante la República y dio jueces magníficos. Por cierto, algunos de ellos, como el juez de entonces de mi pueblo, don Joaquín Vázquez Naranjo, depurado después de la guerra, ¿no? Únicamente por haber cumplido su misión, pero era un juez también de oposición, pero un juez que sabía alemán, que se carteaba con intelectuales de la época. O sea, era un juez con un perfil muy diferente al joven que ahora mismo se le manda a luchar contra los leones, a un juzgado generalmente en una situación muy lamentable. Pero no obstante, el cambiar suscita... ¿Por qué se quiere cambiar? Pues se quiere cambiar para introducir elementos políticos, para poder... El gran miedo es que el Poder Judicial, que lo integra, no el Consejo del Poder Judicial, se lo han apropiado
los vocales del Consejo se han apropiado del Poder Judicial. El Poder Judicial no es del Consejo. El Consejo es un órgano administrativo. Realmente, el Poder Judicial es cada uno de los jueces y magistrados, el conjunto de jueces y magistrados, cuando estamos ejerciendo la jurisdicción, cuando estamos poniendo sentencias. Entonces se tiene un cierto miedo a que a partir de un determinado momento, si cambia el sistema, pues se dé pie a que estas mayorías políticas que tenemos, no digo esta de ahora y la de antes y la de más allá, pues pueda flexibilizar el sistema de tal manera que no se cumplan los requisitos básicos constitucionales, que son los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y entonces se ingrese en la carrera judicial por otras vías, por vía del amiguismo, etcétera, etcétera. Y realmente el sistema de oposición, podemos decir que ha funcionado. Yo conozco, yo creo que soy de las personas que mejor conocen la carrera. Y que mejor conoce la carrera no solamente ya porque soy bastante mayor, sino porque además he estado en la escuela judicial de profesor 4 años y después de director 3. Y además cuando estuve en la carrera judicial, en la escuela judicial como profesor, monté con otro compañero, con Manuel Bellido, de la Asociación Profesional de la Magistratura, montamos el sistema de tutorías, porque consideramos que la importancia que tenía era hacer las prácticas bien hechas, no como antes se hacía, que se iba en grupo a los juzgados, sino bien hechas. Y eso me dio ocasión a conocer la carrera judicial en su conjunto. Y yo puedo dar fe que tenemos unos jueces magníficos, magníficos. Luego, el sistema es bueno. El sistema es bueno, lo que pasa es que, evidentemente, podría ser mejor. Porque el tiempo de dedicación que se ha de emplear en el aprendizaje de temas, pues a lo mejor no es el apropiado. Probablemente el conocimiento de las instituciones jurídicas, pues como los médicos cuando preparan el MIR, con 1 año o 2 años es suficiente, y luego sería importante pues que se conociera más de la práctica, esos 3 o 4 años que tienen el MIR. Yo un poco lo equiparo a la preparación del MIR, de los médicos, ¿no? El plus de valor que da el repentizar las contestaciones, yo no lo veo claro. No lo veo claro. Creo que es un sufrimiento adicional. He visto a muchísimos opositores sufrir y muchos de ellos que se han quedado en la estacada. Entonces, claro, el que triunfa luego un poco se olvida. A mí me pasó, hice la mili en el Sáhara, fui de la promoción última que fue al Sáhara a hacer la mili y me dio mucha rabia cuando aquello se entregó a Marruecos. ¿Por qué? Porque ya había hecho la mili yo allí. Si yo había hecho la mili, pues que vinieran otros y también fueran allá al desierto. Parece que un poco se olvida esa realidad, pero ¿cuánta gente se queda? Entonces, claro, voy a terminar esta intervención. En las estadísticas del Consejo, en los datos para la justicia, hay una cuestión, y es que los profesionales del derecho, cuando son preguntados por la formación y por la capacidad de los jueces, el 65% dicen que excelente. Es decir, que tenemos buenos jueces, que el sistema da buenos jueces, con el tiempo, etcétera. Ahora, si le preguntas a los jueces si están seguros de sus conocimientos jurídicos para afrontar el trabajo que desempeñan, pues más del 70% dicen que no, que consideran que les falta individualmente, porque hoy día no se puede tener. Antes el conocimiento del derecho era general. Era para siempre, ¿no? Hay jueces que, bueno, no les había cambiado el Código Civil en toda la vida y ahora resulta que se ha de tener conocimiento del derecho estatal, del derecho autonómico, del derecho internacional, se tiene que tener conocimientos de manejos de muchas disciplinas, de informática. Los problemas no son solo jurídicos, sino que a veces son muy complejos. Y desde mi punto de vista, hemos vivido también, desde la escuela judicial, muchos países, los países del este de Europa y países sudamericanos, que han reformado el sistema de acceso y han venido a España. Han visto lo que tenemos y han visto otros. No hay ni un solo país que haya copiado el modelo español. Puede ser porque a los políticos no les interesa. Prefieran nombrarlos ellos, de los parlamentarios a dedo. Pero desde luego, si se tuviera que hacer un sistema ideal, si aquí
hubiera borrón y cuenta nueva, ¿no? Borrón y cuenta nueva, dijera, bueno, nos quedamos aquí sin jueces, vamos a... ha venido una revolución, como ha pasado, por ejemplo, pues en Bolivia, como ha pasado en Ecuador, jueces fuera, los que había, y vamos a sentar un... Yo lo, indudablemente lo haría de otra manera. Lo haría más acercándome al sistema anglosajón. Sin ir hacia allá, claro, en Inglaterra hace falta para ingresar a la carrera judicial tener 40 años y tener más de 15 años de ejercicio profesional, pero es otro tipo de derecho. Allí es el derecho del precedente, no es el imperio del principio de legalidad que nosotros tenemos. Entonces, claro, no es igual. Pero sí lo haría por varias razones. Lo primero, porque me parece que el sistema de steps, de pasos, de un paso tras de otro, consolida muchísimo los conocimientos jurídicos, los conocimientos, las habilidades, etcétera, etcétera. Pero es que por otra parte, cuando se inicia una carrera jurídica, no digo judicial, cuando se inicia una carrera jurídica, claro, tú puedes acceder al primer paso, y es que empiezas a trabajar como abogado, empiezas a trabajar como funcionario en un juzgado, como secretario. Hay una institución que existe en prácticamente todos los países que alivia muchísimo la justicia, que son los asesores de los tribunales. Asesores de los tribunales son los letrados que tiene el Tribunal Supremo. Son en Sudamérica, en algunos países se llaman proyectistas. Estos proyectistas que hacen un trabajo técnico para los juzgados, para el tribunal. Y precisamente cuando se entra a trabajar ahí, de ahí se nutre luego las personas que van a parar a la carrera judicial. Pero ¿qué pasa? Que si una persona empieza a trabajar ahí y luego no tiene éxito en el acceso a la carrera por cualquier causa, tiene su trabajo. El problema es que hay hoy con nuestro sistema un joven que comienza a preparar oposiciones, se la juega. Se la juega porque un otro compañero suyo de curso, con menos conocimientos y menos capacidad que él, empieza a trabajar ya de abogado, empieza a trabajar de pasante, empieza a trabajar tal, y cuando este, después de 7 años de presentarse a la oposición, deja la oposición, resulta que está hundido, deprimido y tal, pues tampoco lo valoran el que haya sido, que haya estado, al contrario, se le tacha un poco de fracasado. Mientras que aquel compañero que era más torpe, resulta que, oye, tiene ya su BMW o tiene su Audi, está en un despacho, está... Es decir, que hay que mirar ese factor humano, que yo creo que es absolutamente importante. Pero es que además, el trabajar previamente a la profesión, por ejemplo, lo vemos en, y con esto termino, lo vemos en escuelas profesionales, en ESADE, en escuelas de negocios, en el IES, etcétera, etcétera. Cuando un licenciado en Derecho, un graduado, como ahora se llame, quiere entrar a formarse en una escuela de negocios, le exigen 2 años de trabajo en una empresa, con cotizaciones efectivas a la Seguridad Social. Si no, no lo admiten para que haga el máster. O sea que el haber tenido ese contacto, cuando, claro, si te has dedicado a preparar la oposición, en la mayor parte de los casos no se ha pisado un juzgado nunca. Entonces, esto es la utopía. Sé que ni este gobierno, ni el pasado, ni el que vendrá va a tener voluntad de invertir, porque esto, claro, hay que invertir a largo término. No se puede de un día a otro cambiar el sistema de oposición, hay una bolsa de opositores que hay que darle salida, etcétera. Como es a tan largo plazo, pues no se tiene interés, y la muestra es que el documento que hizo este Consejo sobre la reforma del acceso, pues es un acta del fracaso del sistema de acceso. No es un documento ni siquiera de principios, es un documento que testimonia el fracaso de un Consejo que no ha sabido. Se ha dulcificado la oposición en algún materias de temas, en guardar la nota del primer ejercicio, etcétera, etcétera, lo cual ya es positivo, yo lo veo como un avance positivo, pero no se ha hecho una reforma como la que necesita una sociedad del siglo XXI. Ya termino.